Ok, hola a todos, bienvenidos a esta, nuestra clase número 6. Welcome everybody to our sixth class. Today's our class number 6 and we're going to learn about spelling and numbers. Hoy vamos a aprender a deletrear y vamos a aprender los números. Los números los vamos a ver ordinal en cardinal numbers, es decir, los números ordinales, los de posición, primero, segundo, tercero, cuarto, y los números cardinales que serían 1, 2, 3, 4, normal. Ese es el tema para hoy, la spelling, que es deletrear, y los números cardinales y ordinales. Obviamente vamos a recapitular como siempre. Voy a tratar de ser un poco más breve en la recapitulación, pero yo necesito que comprendan que hay que construir sobre lo construido. Tenemos que siempre estar recapitulando porque esa es la forma como el cerebro aprende, esa es la forma como mi método ha funcionado durante casi 5 años y no lo voy a cambiar. Puedo transformarlo poco a poco, pero si es efectivo, no lo voy a cambiar. Bueno, entonces para hoy vamos a... Ah, bueno, agradecerles por estar aquí, gracias por sacar su tiempo. Vamos por la clase 6 y algunas personas ya entienden textos cortos. Entonces, eso me alegra muchísimo porque siento que lo estamos haciendo muy bien. Siento que vamos mejor de lo que esperaba para ser la primera vez que hago este curso virtual. Veo que en el chat me están escribiendo ya. ¿Cuántos videos están viendo? Por favor, háganlo todos. Nombre completo, full name. How many songs you have heard? ¿Cuántas canciones has escuchado? ¿Cuántos bonus videos? ¿Por qué? Porque de eso depende del proceso de cada uno. Yo le estoy haciendo un control. Estoy viendo qué tan rápido avanza Carolina Rojas, qué tan rápido avanza Yesenia, Ricardo, Gabriel. Así que por favor, no se vayan sin ponerme el nombre completo y la cantidad de videos que han visto. Les agradezco por ello. So, everybody, thanks for being here. This class is going to start right now. Vamos a empezar. Bueno, les comparto pantalla. Recuerden que tienen que anclar la pantalla que les va a salir en un momento. Tienen que darle doble clic a mi pantalla donde está la diapositiva para que la puedan ver. Siempre tienen que hacer eso. Bueno, entonces vamos a empezar. El tema para hoy, Spelling Bee en Cardinal and Ordinal Numbers. Numbers, numbers, porque la U suena como una A, numbers. Y por favor, apunten el tema, la fecha para hoy. Spelling Bee es concurso de letreo. Les explico por qué spell es deletrear, ing significa ando, endo, entonces spelling sería deletreando. Siempre esa ing significa ando, endo. Entonces, si yo lo uso, por ejemplo, con el verbo, ¿qué verbo hemos visto nosotros? Correr, run. Si yo le pongo ing, queda running, corriendo. Ya no sería correr, sino corriendo. Eso se llaman los gerunds o los gerundios, que son los verbos en ejecución y los vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí tenemos un caso. Spelling bee sería como deletreo. Y los verbos cuando llevan ing, cuando llevan ing, perdón, ing, cuando llevan esta combinación es porque se pueden volver un pronombre. Más adelante vamos a ver toda esa cuestión gramatical. Entonces, el título para hoy sería deletreo. Cardinal en ordinal numbers. Bee significa abejita. Abejas, de esas que ponen miel y pican y toda la vaina. Se llama Spelling Bee porque las abejas son muy rápidas. Entonces es como un concurso de letreo. A ver quién deletrea más rápido. Spelling Bee. Bueno, en cuanto a las canciones, les había dicho la clase pasada que teníamos que ir por ¿cuál canción? ¿Quién me colabora ahí en el chat recordándome?
BT by Michael Jackson. Beat it, ok. Beat it, vénselo, by Michael Jackson. Ok, entonces vamos, espero que todos estemos por aquí. Quien no ha llegado, le vamos a dar el espacio para que llegue. Y por ende no vamos a tener tarea como tal de canciones para la próxima clase. Así quien no está al día puede ponerse al día. Y los otros vamos a repasar expresiones comunes. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hacer un breve repaso de greetings, que sería saludos. ¿Quién me quiere ayudar? Vamos con Fernando, que me hace la voz de Alejo, y Isabela, perdón, que me hace la voz de Sonia. Okay. Listo, profe. Ok, ¿ready? ¿Are you ready? ¿Están Yes. listos? Ready. Yes. Hi, Ale. Hello, Sonia. How is it going? Everything is okay. And you? Well, thanks. Perfecto. Ahora en español. Hola, Ale. Hola, Sonia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas? Todo bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Muy bien, maravilloso. Vamos ahorita con que me colaboren. ¿Quiénes más me dijeron que me pueden colaborar? Vamos a ver. María Villada, que me hace la voz de Pepa. Y Beto, que me hace la voz de Lucas. María Villada y Beto. Okay, hi teacher. Hi. Hey Lucas, what's up? I can claim, and you? I am excited. Today was a great day. Nice. Tell me, how are you doing today? Today I won a trophy at work. Trophy, ajá, sería trofeo. Bien, en esta de pronto hay unas palabritas que no conocemos, ¿no? Pero intentemos traducirlas. Yo les ayudo. Okay. Bienvenida, María del Rosario. Welcome. Dale. Hey Thank you, Lucas. teacher. Hey Lucas, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Todo tranquilo. ¿Y tú? No, en este caso, Lucas, I can claim sería no me puedo quejar. I can't, no puedo, y claim, quejar. Nueva palabra, teacher, sí, decline. Ajá, sí, no me puedo quejar, ¿y tú? Yo estoy, ¿cómo dice? Excitada, ¿cómo es? ¿Alegre, contenta, eso? Ajá, como emocionada, pues Emocionada. excitada, excitada en español es otra cosa, ¿no? Sí, Pero sería como sorry. emocionada, ajá, dale. Ya, yo estoy emocionada. Hoy tuve un grandioso día. Ajá, hoy fue un grandioso día. La pronunciación es was, sino was. Y del Was. genial o grandioso sería great, great. Great, great day, sí. Right now. Ajá. Bien, llámame. ¿Qué harás en el día de hoy? Dice, bien o chévere, cuéntame. Mira que dice tell me es cuéntame. Viene de la expresión tell me about. Y ¿qué tal el día de hoy? Okay. Hoy yo obtuve un trofeo por mi trabajo. Obtuve un trofeo, gané. Yo creo que la traducción correcta sería gané porque es win won. Win con i en presente, won en pasado. Yo gané un trofeo en el trabajo. En el trabajo. Okay. Okay. Ok, muchas gracias, thanks. Listo, profe. Bueno, esta lista siempre la pongo, pero donde la hagamos nos da las 7 aquí, entonces no la podemos hacer toda. Sin embargo, la puse esta vez, siempre la pongo para recordarles que aquí va a quedar la tarea. No vamos a tener canciones esta vez, pero sí necesito que me hagan, que me aprendan esto. Autoevalúense, miren cuáles ya se saben, cuáles definitivamente no les han entrado. Y ustedes empiezan a, con los que no les han entrado, háganle un dibujito, hagan como caricaturas, un globito de pensamiento y le ponen la expresión para que practiquemos mucho esto. Don't worry, let me see, I don't know, of course. Thanks, you're welcome, que es de nada, lo estoy usando y lo oigo ya en el chat cuando hablo con ustedes. Vamos mejorando. Bien.
Vamos a recordar rápidamente esto, los vamos a traducir. Voy a partir del hecho de que ustedes ya lo saben. Entonces, por favor, colabórenme con la traducción. Víctor Salazar, por favor, colabórame con la traducción de la 1 a la 10. Y María Alejandra, de la 11 a la 20. Ok. Próxima clase, hora pasada, próxima semana, próximo fin de semana, el año pasado, el próximo mes, la oportunidad pasada, creo. O la última oportunidad, ajá. Próximo lunes, el viernes pasado, el próximo verano y la última, no sé cómo decirla. Last fall. Ah, sí. El otoño pasado. Muy bien, el anterior otoño, el otoño pasado. Dale, gracias. Thanks. Vamos ahorita con Maleja. Listo, entonces sería el próximo julio, las pasadas vacaciones, el próximo marzo, el pasado abril, el próximo miércoles, el pasado, ese es el spring, primavera. Es el otoño, primavera, es el pasado invierno, no, el próximo, próximo invierno, invierno. Próximo, sí, próximo invierno, el pasado enero, próximo mayo y pasado domingo. Thank you. La próxima clase los vamos a pronunciar, ¿listo? Y por motivos de tiempo no lo haremos. Vamos con... ¿quién me explica esto que acaba de salir en pantalla rápidamente? Que me lo explique Juan Diego. Estefanía, a ti te tengo como carta especial para pronunciación, por eso no te he puesto a participar. Dale, Juan, di, ¿qué es lo que hay en pantalla? Can you listen to me? Yeah. Esos son adverbios de frecuencia. I always es como siempre. I sometimes como algunas veces. I never es como nunca. Ajá. I always. Always. I sometimes. Esa palabra sometimes es una mezcla porque some significa veces. Perdón, some significa algunas. Y times significa veces. Entonces, sometimes, algunas veces. Y never, ¿qué significaría? Nunca. Nunca. Yo nunca. Exacto. Muy bien, gracias, Juan Di. Thank you. Ok, now, ¿quién me quiere? Bueno, ahora sí, Stephanie. Can you help me reading this, please? Reading out loud this. Yeah, of course. Ok, the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, F, T, U, V, W, X, Y, Z. Thank you. Ok, ¿alguien más me quiere ayudar? ¿Quién prende el micrófono y los lee? Yo creo que... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Muy bien. Ahora, ¿quién me quiere ayudar, pero haciéndolo rápido? Yo a mis niños en primaria se los enseño con una canción. Dale, que lo haga Jesse y luego Gaby. Dale, Jesse. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, dale Gaby, tú hazlo. Your turn, tu turno. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Muy bien, yo a mis niños en primaria se los enseño con una cancioncita, no sé si ustedes se la saben, voy a cantar un pedacito. Dice, ajá, A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T. Vea eso, ya hasta se me olvidó. Pero, esa, increíble que se me haya olvidado, ¿no? Pero bueno, recuerden que lo enseño preescolar hace años. Esa cancioncita es muy buena, búsquenla en internet, úsenla. Uno piensa que eso es para niños, no, eso nos sirve a todos. Hasta yo la voy a repasar. Bien, ¿qué es lo que quiero que entendamos con esto de las letras? No, no se mate en la cabeza si usted no se acuerda de una letra. No es el fin del mundo. Usted la va a aprender más adelante. La va a usar. Usándola las va a aprender. A veces le exigimos a la mente ver algo y aprenderlo inmediato. No, hay que usarlo. Sobre la marcha el cerebro ve la necesidad y el cerebro lo aprende, lo adapta, lo agrega. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta, que pues son 30 pronunciaciones diferentes. Yo a veces me confundo y soy profe de inglés, entonces imagínense, puede pasar. Abajo hay una preguntita. How do you spell? ¿Cómo tú deletreas? How do you spell? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Ahora sí, vamos con María del Rosario. Ayúdame a deletrear el primer apellido, el primer last name. Dominingus. Thank you. Vamos ahorita con Nemarín. Nemarín, ¿estás ahí? Bueno, mientras Nemarín se conecta, vamos con María Arroyo. B-E-L-E-C-I, no sé. No, espera, vuelvo a empezar. Dale, dale. B-A-L-A-C-I. Muy bien. Recuerda que la A es A, ¿no? A. Muy Sí, bien. profesor, Vamos puede ahorita con decir. Carlos Villarreal. Vamos con el tercero, con Cabrera. Dale, Carlos. Turn on your mic, tu micrófono. Bueno, mientras yo creo que Carlos colgó la llamada porque él siempre cuelga en vez de activar micrófono. Vamos con Beto. Beto, el que sigue, Cuatusmal. D om aim im aim gi eu ¿cómo se pronuncia la Z? Ay, Dios. Pero no, haz cuatus mal, haz el número cuarto. ¿Cuatro? Ajá. Ya. Siu. Y cuartus mal. ¿Es esta, cierto, profe? Cuartus Sí, es mal. ese. Entonces sería número cuarto en inglés. Ustedes pueden intentar en el chat, ¿listo? Mientras él lo va haciendo, ustedes también en el chat pueden escribirme cómo lo harían. Entonces sería See you. C U A C-U-A-T-U-E-I-S-H M-I-A-L. Muy bien, gracias, Beto. Vamos ahora con Yesenia. Yesenia, por favor, ayúdame con ese apellido Urriaga. Les cuento, antes de que Yesenia me ayude, que es muy común que en Estados Unidos ellos sepan escribir apellidos como Washington, Smith, Sanders, pero cuando tú le pones un apellido a ellos, que no es común, que es muy latino, muy posiblemente de origen indígena, ellos no lo saben escribir. Así que siempre te van a decir, excuse me, how do you spell your last name? Porque lo van a querer escribir. Dale, dale, go ahead. You are R I A
G, A. Muy bien, en vez de decir R, R, podemos decir double R. Double. ¿Sí ve? Profe, si ves, yo la escribí ahí en el chat, si la ves. Sí, eso veo, Fernando. ¿Quién me quiere ayudar ahora, sí, traduciéndome súper, perdón, deletreándome, espeleándome? Yo haciendo Span English, ¿no? Espeleándome. ¿Quién me quiere ayudar espeleándome, Domínguez, nuevamente, pero muy rápido? Mi teacher. Dale, pues. Fernando. D-O-N-I-N-G-U-E-Z. Muy bien. Ahora ayúdame, Diana Saavedra, con Cuatusmal. Spelling Bee, so rápido. Okay. C-U-A-T-U-S-M-A-I-A-L. Muy bien. ¿Quién me puede ayudar con Palacios? Adri, ayúdame tú, Adriana MB, con la palabra, con el last name Palacios. P-A-L-A-C-I-O-S. Muy bien, dale, no pasa nada si te equivocas, es normal. Me equivoco yo que soy profesor. pasa. Ya, o sea, Marín, tranquila. Sí, qué pena, es que no había con Cabrera, deletréamelo, porfa. How do you spell Cabrera? C-A-B-R-E-R-A. Muy bien, R. La pronunciación de la R es R, ¿vale? R, ok. Bueno, cambiamos ahora. Miren, mientras que algunos vamos haciendo los deletreos para que los otros no estén ahí viendo como, bueno, ¿yo qué hago? Van a estar haciendo estos vocabularios. Tenemos tres vocabularios. Pets, que es mascotas. Dice son pets porque son algunas mascotas. Hay más, pero pues no me cabían. Entonces, algunas mascotas. Firm animals, que serían... animales de la granja, y sea animals, que serían animales del mar. Entonces ustedes van a estar copiándolos y mientras tanto los voy a estar llamando para que me ayuden a pronunciar. Entonces, atentos. Juan Diego, ayúdame con los primeros dos pets, con las primeras dos mascotas. D-O-G-D-A-T. Muy bien, vamos ahorita, Nata Marín, ayúdame con las con pájaro y con loro. Bird and pájaro. P-A-R-R-O-T-G-O-L-D-F-A-S-H. Te saltaste pájaro, te saltaste bird, este bird. Ah, ok. B-I-R-D. Muy bien. Bueno, ahora vamos con Gabriel. Gabriel, ayúdame por favor con goldfish, que sería pececito dorado, y con hamster. Dale, profe. Goldfish. G-O-L-D. L-D-F-I-S-H. H-A-M-F-T-E-R. Muy bien, vamos ahora con Nemarín. Nemarín, ayúdame con las primeras cuatro de la granja, que serían gallina, cerdo, hormiga y vaca. Profe, H, no sé, H, H. H, H, ajá. H, I, M, ¿sí? Pig, Ig, G. P, I, G. P, I, G, ok. Dale los otros dos, tú también. Otro? Ah, ya. A, A, M, T, C, O, W. W, muy bien. Entonces ahí serían gallina, cerdo, hormiguita y vaca. Vamos ahorita con María Arroyo,
que me va a ayudar con los que faltan. Sería toro, caballo y pollito. Pollo. Toro sería B, U, W, L. Caballo. Double O. H, O, R, S, I. Y pollo. C, H, I, C, Q, I, M. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a la última. Teacher, I have a question, please. Okay, tell me. Difference between hen and chicken, please. Okay, hen es gallina. Gallina, la que pone huevos. Hen put eggs, pone huevos. Chicken es más entendido como pollito o pollo. Y de hecho también podríamos ver ahí rooster, que es gallo. Pero no lo puse porque no me cabía, no había espacio. Okay, para servirte. Igualmente vamos a tener una clase sobre animales, ¿no? Que es solo sobre animales. Esta es como para que vayamos identificándolos. Vamos ahora con sea animals, que serían los animales del mar. Ah, yo dije mar ahí, pero pues es como los que ven en el agua. Vamos con Jesse. Dale, Jesse, listo. Ayúdame con los tres primeros. Shark, S-H-A-R-K. O-C-T-O-P-U-S. S-E-A-H-O-O-R-S-E. Muy bien, thank you. Y vamos a ver qué más me ha dicho por aquí en el chat que quiere participar. Bueno, no me ha dicho, pero es como si lo hiciera. Diana Saavedra, ayúdame con dolphin y con ballena. Dale, Diana Saavedra, go ahead. Bueno, creo que Diana tiene algún problema con su micrófono. Karen, dale, ayúdame tú con Dolphin and Whale. Dolphin, D-O-L-P-H-I-N. W-H-L-L-I. A-L-I, muy bien, I. Sí, perdón. Muy bien, dale, gracias. Bueno. Ahora sí, ¿tienen las traducciones? Vamos a pedirle a la teacher Stephanie que nos ayude con la pronunciación de estos animales mientras que ustedes terminan de copiar la traducción de cada uno. So, Stephanie, could you help me? Yes, of course. Okay, some pets. Dog, cat, bird, parrot, goldfish, hamster. Farm animals, hen, pig, ant, cow, bull, horse, chicken. Sea animals, shark, octopus, seahorse, dolphin, and whale. Thank you, teacher. Okay, la próxima clase. Next class, we're going to practice animals. A mí me gusta mucho mezclar los animales con colores. Entonces ustedes dirán que estoy loco, pero entonces vamos a ver rinoceronte rosado. Vamos a ver monos púrpuras, hasta animales transparentes. Me gusta mucho mezclar colores y animales, porque como bien les he dicho, la mente aprende en bloque. Entonces ya tendremos la oportunidad de verlos más a fondo. Por el momento es identificarlo solamente. Bueno, this is the next topic for today. Este es el siguiente tema para hoy. Resulta que nosotros en el español tenemos primer, segundo, tercer lugar y también uno, dos, tres, cuatro. Igual pasa en inglés. Ellos tienen uno, que es one, pero también tienen primero, que es first. First. Entonces aquí tendríamos first, second and third, primero, segundo y tercero.
Y por favor miren muy bien en la diapositiva que nosotros en español también lo hacemos. Nosotros ponemos el número 1 y le ponemos la R para indicar primer. Y así sucesivamente ellos lo hacen. Cuando nosotros escribamos la fecha, que esa es una tarea que les va a quedar a todos, las fechas deben llevar esas letricas. Deben llevar ST, ND, RD o TH. Ahorita viene una explicación muy importante. Y es la siguiente, si el número es el 1 o termina en 1, va con ST, va porque es el final de la palabra first. Entonces se pondría el 1, ST. Pero en el caso de 11, 12 y 13, son una excepción, como lo pueden ver ustedes acá. ¿Por qué? Porque la forma como se escriben es con TH al final. Diferente a 21, 22 y 23, que serían 21st, bueno, es que no sería 21, ¿no? Sería vigésimo primero, para ser exactos. Entonces sería vigésimo primer, 21st, 22nd, 23rd. Así que acá tenemos un cuadrito de cómo se debe poner la fecha. No sé si se alcance a ver, creo yo y sí, ¿no? El cuadrito donde se ve qué fecha va. Es muy fácil, porque primero, first, segundo, second, y tercero, third, y de ahí para allá los otros van con TH. Ahí les dejo un momentico para que ustedes lo copien. Si alguien tiene duda, this is your moment. Este es su momento, abra el micrófono, pregunte. Ok, entonces la pronunciación sería first, second, and third. Y representaría primer, segundo y tercero. Estos son los números ordinales. Por ejemplo, ¿en qué grado está tu hijo? What grade are you son in? ¿En qué grado está tu hijo? La respuesta podría ser, mi hijo, my son, is in first grade, está en primer grado. O, ¿qué tan rápido acabaste? Yo fui el tercero. I was the third one. Por lo tanto, se usan para posición. Position. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner eso en las fechas. Cuando escribamos nuestra fecha, tenemos que ponerle al lado las letricas que representan la posición. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Si puedo cambiar, por favor escríbanme next para yo saber. Cuando 5 personas escriban next, yo cambio. La pronunciación de four es igual, four, solo que se le pone una D, fourth. La TH suena D, entonces quedaría fourth. Bueno, 1, 2, 3, 4, falta un next. Bien, dale, continuamos. Entonces, bueno, aquí les tengo un ejemplo, sería first place, place, se me olvidó poner la palabra place, la voy a poner aquí con un lapicito. ¿Ven? Lo importante de ser la primera vez que hago esto es que ustedes... Ay, no, este no era el lápiz. No. Eso me pasa por no leer, por hacer las cosas a la carrera. Place es lugar. Para que lo anoten por ahí, le pongan una flechita, place, lugar. Esa es la E, sino que me quedó muy horrible, pero esa es la letra E, place. Yo siempre envío el material al grupo, Patricia, siempre está en las diapositivas en el grupo. Entonces, ahora sí, sería first place, primer lugar, gana un trofeo de, ¿qué será? Gold. ¿Oro? Oro. Muy bien, gold. Oro, muy bien. El segundo lugar de second place gana un premio, un prize, un premio que usualmente está hecho en... Plata. Plata, muy bien. Y el tercer lugar usualmente también le dan un premio y suele estar hecho en... Bronce.
bronce o cooper, o a veces en cobre, eso, bueno, depende. Y tenemos que de ahí para abajo todos los otros deben llevar ¿qué? TH, no lo olviden. First place, second place, third place. This is a podium. Esto es un podio donde se suben los ganadores. ¿Claros hasta el momento? ¿Sí? Palabritas para anotar. Prize, que es premio. Trophy, que es trofeo. Medal, que es medalla. Gold es oro y también es dorado. ¿De qué depende? Pues del contexto de lo que uno esté hablando. Gold, oro, silver, plata y bronce, pues es un cognado. ¿Qué son los cognados? ¿Se acuerdan que yo ya les enseñé eso a ustedes? Los cognates son palabras que se parecen entre los idiomas, los cognados. Muy importante que ustedes investiguen sobre eso. Hay muchos cognados. Si uno se pone a ver eso, uno ya sabe como un 12% del inglés solo en cognados. Bien, ahora viene este ejercicio. Dice, what date? Ojo, date es fecha. Date, date. Date es dos cosas. Es fecha y es cita. Es una cita con alguien, una date, una cita romántica. Pero en este caso es fecha. Entonces, ¿qué fecha es your birthday? ¿Qué fecha es tu cumpleaños? Dime, María, contesto tu inquietud. Profe, lo que pasa es que tengo una pregunta. Aquí cuando uno va a hablar con una persona, por lo regular siempre, o sea, yo por lo menos yo respondo, give me 1 second, please. ¿Está mal dicho? Pues tú puedes decir give me a sec, dame un momento, puedes decir hold on, espera. Hay muchas formas, pero no, give me a second está bien. Ok, como ahí lo veo como un número. Entonces no sé si estaba bien dicho o no. Pues usualmente uno no dice 1 second, sino a second. Pero porque hay uno, es como uno. Ah, la A también significa uno, Sí, una, que eso es un artículo. ya. Bien, dale María, gracias. Vamos ahorita con What do you say 29? 20, 29? 29. 20, 29. Pues 20 o 20 se puede pronunciar. Usualmente la pronuncian 20. Sí, claro, iría con TH. Va con TH a no ser que termine en 1, 2 o 3, Víctor. Si termina en 1, en 2 o 3, pues tendría que ser con otro. El 30 iría con TH también, el 0 va con TH. Bueno, ahora sí, vamos a hacer este ejercicio en el cuaderno. Ustedes me van a decir qué letras le pondrían a cada uno. ¿Será que a este uno le puedo poner una TH? No, ¿cierto? ST. Exacto, first. El segundo, March. Second. Second, muy bien. El tercero, June. Third. Third, muy bien. Mi cumpleaños, el 5 de octubre. October. Fifth. Fifth, muy bien. Ya empezamos con la TH. November. Fifteenth. June. El cumpleaños de mi mejor amigo, 6 de junio. Sixth. Muy bien. Y el día del idioma, cumpleaños de mi hermana, my sister birthday. April 23rd. Muy bien, en este caso va RD. ¿Por qué va RD y no va TH? Pues porque es vigésimo tercer día, o sea, 23rd. Ojo, porque recuerden que con el 11, el 12 y el 13 no podemos usar ST, ND y RD porque ellos se comprenden con TH. De ahí para allá, el 30 que me lo estaban preguntando ahorita, pues con TH y el 31 con ST, porque ese es el número en el que termina. Es que aquí porque estoy poniendo números bajitos porque estamos hablando de qué, de fechas, y las fechas llegan hasta 31, pero si yo les doy un número altísimo, como el puesto 280, terminaría en TH. Te enredaste, Valen, dime cuál es tu pregunta, te la resuelvo. How,
What do you spell? How do you spell? Sería la pregunta, Víctor. Sería first. First. Ok, Valen. El número 11, el 12 y el 13 terminan en 1, 2 y 3. Entonces uno pensaría que van con ND, con ST, es decir, que van con estos. Pero no. Esos, como puedes ver en esta lista, terminan en TH. Forman parte de una excepción. ¿Listo? 11th, 12th y 13th. De ahí para allá, todos los otros sí irían pues con de los otros finales. Entonces, ¿quién por favor me quiere ayudar a leer estos tres para ver qué tal la pronunciación? Vamos con Adriana. Adri, tú que estás por ahí, no te he escuchado la voz hoy. ¿Cómo pronunciarías? ¿Cuál tica? Los ordinales. Uno, primero, segundo y tercero. First, second, third. Muy bien. Muchas gracias. Thanks. Vamos ahora con los números cardinales. Esos números ustedes, si bien ya los conocen, a veces hay muchos problemitas con la pronunciación, porque de chiquitico nos los piden y nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya, y eso decimos desde siempre. Entonces tenemos que pulir la pronunciación de los números. Y mucho ojo porque la gente confunde el 3 con un arbolito. Siempre me pasa que la gente cuando está pronunciándolos me los lee 1, 2, árbol, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque me pronuncia tri. Y tri es árbol. Anótenlo, haga un dibujito por ahí. Bien, vamos con... Gracias, Adri, por tu ayuda. Vamos con la profe Stephanie, que nos ayude con la pronunciación súper precisa de los números. Steffi, are you here? Yes, I'm here. Ok, los números del 0 al 9, ¿vale? ¿Sí? Ya, yeah. Yes. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thanks, teacher. Vamos entonces, vamos entonces con 0, 1, 2, 3, 3, no tri, que suene seco, tri, porque me están diciendo árbol. Entonces pregunto yo, ¿un árbol de qué? ¿Limones? ¿Lemon tree? Una canción muy famosa. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, termina la V porque ustedes saben que la E no suena al final, efecto político, 5, 6, 7, 8, que suene la T, 8 y 9. 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa sería la pronunciación de los números. ¿A alguien le gustaría participar? I am teacher. Ok, dale, Gabriel. I am el yo soy, I do, yo lo hago, I do. I dale. Do. Para pronunciación, ¿no? Sí, dale. Ah, dale. O, no, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 9. Y 5 con V, 5. Muy bien, Gaby, gracias. Vamos ahora con la pregunta de abajo. Dice, what's your cell phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your cell phone number? Entonces, yo aquí tengo algunos. Los de mi familia, qué risa, porque es los que me sé y pronuncio muy rápido. Entonces, vamos con estos números. Ayúdame, Adri,
y luego María leyéndome los números. Ojo, una cosita, el cero, si bien lo pueden pronunciar como Ciru, a la hora de dictar un número también lo pueden pronunciar como O. Los americanos lo pronuncian como O. Les cuento que en alguna oportunidad tuve el honor de ser secretario bilingüe de un instituto acá en Palmira. Muy poco tiempo se enfermó la recepcionista y yo tomé su lugar. Y cuando tocaba dictar números, yo me perdía horrible, porque decían O y yo lo conocía como Ciru. Entonces yo decía, jue madre, ¿será que la persona se equivocó y eso es un sonido de equivocación? Bueno, pues me fue como perro en misa, siendo secretario bilingüe y captando números. Así que aprendí. Vamos ahora sí, empecemos con Adri, luego Nata, luego Isabela y luego Darling. Okay, teacher is 3, double 1, double 3, 2, 4, 4, double 0, 2, and 2. En to. Este es mejor, este and, que ustedes usan mucho para hablar. Se pronuncia mejor con e. And. Bien, gracias, Adri. Vamos con Nata. Nata Marín. Three, 1, 7, 3, 4, 0, 0, 9, 3, 2. Thank you. Vamos ahora con Isa. 3, 1, 9, 7, 6, 3, 1, 5, 8, 9. Okay, y terminamos con Derling. 2, 7, 4, 7, 5, 0, 7. 07 o O7, ¿no? Sería, Zero. ajá. Bueno, esta palabra que ven aquí, PBX, pues es el fijo, digamos, el teléfono de cable. En inglés se dice hotline. No sé por qué se dice línea caliente. O sea, nunca lo entendí porque pues línea caliente suena súper mal. Pero así es como es hotline. ¿Listo? Línea caliente. Igual que hotmail. Es que eso es muy raro porque miren que correo se escribe hotmail. O sea, correo caliente también. Pero pues bueno, todo está muy caliente en este momento. No ven que hasta ahora teníamos una estudiante que estaba excitada. Qué risa. Excited es emocionado. Estoy emocionado de verte. I'm so excited to see you. Emocionado de verte. Bueno, y para terminar, por favor anoten su número de teléfono, un número que ustedes bien conozcan en el cuaderno. Me piden la palabra y lo pronuncian. Y todos aquí en el chat vamos a tratar de adivinar qué número es. Actividad final. ¿Quién me dice yo para que empecemos? I am, I do. Dale, Fernando. 301, 312, 2535. You want to repeat? Yes, please. Okay, 301, 312, 2535. Okay, congratulations. Ya por ahí lo escribí. ¿Quedó bien? ¿Sí o no? ¿It's okay? Exactly. Yeah, it's all right. Okay, otra persona. Dale, Isa, dale. 3, 2, 1, 7, 8, 7, 3, 1, 5, 5. Vamos a ver quién lo logró escribir en el chat. Bueno, ahí llegaron algunos, qué bien. ¿Quién lo logró, Isa? No, ninguno. Again, otra vez. 3, 2, 1, 7, 8, 7, 3, 1, 5, 5. Ah, ya lo logró Víctor. Listo, ¿quién ya. más quiere intentar? Otra personita. Sí. Dale. 3, 1, 6, 7, 4, 6, 9, 6, 3, 6. Again, please.
de Diana Morales. Miren, ahí les estoy escribiendo en pantalla. Again, please. Otra vez, por favor. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Una personita más? Yo. Dale, María, después de... ¿Quién me dijo yo? Darling. Dale, Darling. Hazlo y después María va a hacer un comentario. Ok. Dale, Darling. 3, 1, 8, 2, 6, 3, 6, 9, 4. Aún no. Again, please. 3, 1, 8, 2, 6, 3. Excuse me. Dale, yo creo que lo deberías apuntar para que te quede más fácil. Ya lo apunté. 3, 1, 8, 2, 3, 6, 3, 6, 9, 4. Dale, ya. María, cuéntanos cómo se hace allá en Miami. Porque, María, porque estamos repasando números, por eso lo estoy haciendo así, pero dime cómo es allá, enséñanos. No, profe, pues igual. O sea, como 311, como no, que van mezclando. No, por lo menos mi número es 305. Lo que pasa es que aquí va como por indicativos. Lo que es el estado de la Florida tiene un código de área, en Nueva York tiene otro código de área. Y por lo regular siempre el de Florida o el de Miami es 305. El famoso 305 de este otro cantante, ni me acuerdo cómo se llama. Pero por lo regular el mío es 305-433-0278. Sino que también tengo una pregunta, profe. En el instituto donde yo estoy pues, repasando el inglés, la profesora nos dijo que cuando hay dos ceros continuos se puede decir 100. Como si fuera 100. Como si fuera 100. Ah, claro, pero porque estarías diciendo 200, 200, 300, 400, porque estarías diciendo 400, 500, ¿ya? Porque estarías usando esa expresión. Ya, ok. Ok, eso pues sería todo por el día de hoy. Les voy a poner un número final para que nos despidamos. Esperen, lo anoto porque no me lo sé de memoria. A ver, todos pendientes, que esto ya es el final. 1, 1, 1, 3, 6, 8, 2, 4, 0, 2. Muy bien. Ahí tienen mi cédula por si las moscas. No creo que la necesiten, pero por si las moscas. Bueno, muchas gracias a todos por la clase de hoy. Fue muy divertida. Me gustó compartir con ustedes. Por favor, repasen las expresiones comunes, porque las vamos a necesitar para la próxima clase. Y repasen también los verbos, porque la próxima clase va a ser un poco de eso, ¿no? Vamos a recordar las expresiones comunes, the common expressions, y vamos a volver a trabajar nuestra lista de 20 verbos. Eso es lo que haremos. Thanks everybody for being here. Nos divertimos mucho, me gustó mucho esta clase. Yo les dije, es una de mis favoritas por eso. You're welcome. Thanks, teacher. Goodbye. Goodbye, everybody. Have a pleasant night. Pasen una muy buena noche. Have a pleasant night. Thank you very much. Ciao. Bye-bye. Take care. Profe. Bye, teacher. Bye. Dime. Es que sabe que en el momento de hacer la... traducciones de la música, de las canciones, me surgieron unas preguntas sobre una palabra. Dime, dale, espérate que tengo que dejar de grabar pantalla, porque si no este video se me va a hacer larguísimo para YouTube, pero cuéntame. Es que te voy a escuchar. No me acuerdo bien cuáles canciones eran, pero en un momento